Buenas noches, damas y caballeros, Cristian Pérez nuevamente. Como yo acostumbro a hacer los días viernes por la noche, un saludo de catas de diferentes destilados. Las últimas semanas hemos estado haciendo saludo de catas de diferentes destilados del rom, ¿no? Bueno, esta semana he hecho un break, quiero hacer un pause con el rom para dar paso a un destilado muy famoso, un destilado que se bebe en todo el mundo, pero que todavía queda un poco de tabú hablar de él. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ver este tipo de destilado que se bebe en shots, con un poco de sal, lime, etcétera, etcétera. Me refiero al mundo de la tequila. Me refiero a este mundo ya que la tequila comienza a dominar grandes mercados, en Europa, en Norteamérica, etcétera, etcétera. Puedo dar como ejemplo un bar que se llama el bar Bitterbar en Gotemburgo. Tiene más de 100 diferentes tipos de tequila, el cual es muy agradable ir a beber un cóctel y dejar que el profesional del bar, si es que tiene tiempo, nos pueda enseñar un poco más de este maravilloso destilado. Yo soy experto en diferentes spirits, no tengo el ramo de tequila y es algo que hoy comienzo a aprender cada día más. No acostumbro a hacer cata ni educación de algún spirit que yo no tengo educación, ¿no? Bueno, hoy estoy aprendiendo más de los diferentes destilados que llegan. Yo tengo que trabajar con muchos de ellos para mis clientes. Y también quiero... Me gustaría que aquí en Suecia tuviéramos el ejemplo de lo que está ocurriendo en la madre patria y sobre todo en Cataluña. En la hermosa ciudad de Sitges encontramos al profesional Rubén Ubre, quien es el brand manager de una tequila de alto nivel. Es también el fundador del exitoso internacional festival del Gin, Sitges Gin Festival, que se hace el mes de junio. Y bueno, hoy en día este caballero, este gran profesional, es un gran esforzado de enseñarnos más a los profesionales del mundo el fantástico mundo de la tequila, y sobre todo desde la tequila de buen nivel. Hoy en día, la tequila herencia plata añejo pertenece al sortiment de uno de mis clientes, ¿no? Esta tequila la hemos trabajado, la hemos estudiado, hemos aprendido. Se ha hecho cata el personal, como también se ha probado con diferentes tipos de gastronomía. Y es por eso que hoy en día quiero hacer un pequeño saludo de cata para discutir diferentes opiniones con vosotros y también agradecer, por ejemplo, a grandes profesionales como Rubén que nos están enseñando a descubrir más del mundo de este destilado, de la tequila. Bienvenidos. Bueno, tequila, herencia de plata. Esta tequila vale 38 coronas el centilitro, vale decir casi 4 euros. Se vende en bastantes lobby bar, el hotel bar, ¿no? Donde se encuentra estos exquisitos destilados, ¿no? Vamos a catar, a hacer una pequeña cata. A ver si compartimos diferentes opiniones. Tiene un tono, tiene una presentación, un color que ha tomado tono de la madera. Es bastante frutal. Es bastante sutil. Yo siempre acostumbro a recomendar de no tener la nariz cuando estamos catando o olorizando un destilado muy cerca de la copa. Ya que es un destilado de alto porcentaje alcohólico produce que nos pueda adormecer nuestro sentido, nuestros feelings, nose feelings, nuestro sentido del olfato, ¿no? Al contrario, con esta tequila me encuentro con una sorpresa. Es muy, muy, muy sutil. Una presentación muy frutal.
Tiene notas de caramelo. Notas de turrón, me acuerdo de turrón no tenemos en Escandinavia, pero me acuerdo que en España o en Latinoamérica había turrón, ¿no? Me gustaba mucho a mí de pequeño. Y esta tequila tiene notas, tiene esos tonos del turrón, me gusta. Como también tiene un intensivo olor, aroma de vainilla. Digamos que la vainilla es la que domina principalmente, pero también da paso muy elegantemente a poder, a dejarnos descubrir esos tonos de caramelo, de turrón. Pero algo pasa cuando termino de oler, o sea, cuando termino de oler pasa algo. Siento que esa señal que he enviado al cerebro quedan en el aire. Necesito, ¿por qué? Porque empiezo a descubrir otro tono. Empiezo a descubrir otra fragancia, la cual viene al final. Cuando ya empiezo a dejar de respirar, de inhalar todas esas fragancias, viene al final. Y me hace esforzarme un poco más, ¿no? Da paso, da una evolución a un tono de chocolate, un chocolate amargo, ¿sí? Un chocolate amargo que se presenta en esa dulcedad, se presenta en ese tono intensivo de la vainilla. Viene un final. Sí, eso amargo del chocolate da final. Da un final spicy, da un final corto pero picante. Un final de aliño, de especias, que se llama en español, ¿no? Sí. Tonos frutales, caramelo, turrón. Y todo esto se encierra en esa fragancia, digamos que es la que abarca, la que toma más de vainilla. Pero ahí empiezan a ser un chocolate oscuro, un chocolate oscuro, amargo. Y un final spice, un final de especias, un final picante. Bastante elegante, bastante simpática. Muy bien balanceado, todos sus tonos, todas sus notas en nose, en nariz, ¿no? Elegante, agradable, me gusta. Bueno, vamos a probar, vamos a catar. Intenso, frutal. De presentación en sabor se siente un poco grasosa. Se siente una tequila que no es tan líquida, tan aguada. En consistencia la podríamos comparar con un licor. Lo cual crea una típica o clara elegancia. Tiene un carácter, una personalidad muy típica de agave, 100% agave. Tiene sabor, un sabor muy claro a caramelo. Y lo intenso, esa frutal, esa dulzura es de vainilla. Digamos que el 60-70% en nose, en nariz, como en sabor, es un intenso, redondo sabor a vainilla. Muy bien equilibrado, lo cual da paso a los otros sabores a los cuales me refiero, que podemos captar y desarrollar en opinión, ¿no? Pero hay algo más. No termina ahí. Tiene un sabor medio largo, intenso. Hay algo que queda, hay algo que tenemos que descubrir.
Vuelvo a repetir, tiene una consistencia muy parecida a un licor. Tiene un sabor redondo, no hay nada de amargura al principio, es solamente frutal, intenso, el sabor a vanilla. Y entre ese sabor a vanilla se presenta un caramelo suave, un caramelo dulce, el cual no choca con el tono intenso de la vanilla, al contrario, se presenta con elegancia y empieza a desaparecer en ese intenso sabor que tengo en mi gusto de vanilla. Tiene un sabor intenso. Cuando me refiero a intenso, tenemos que saber las definiciones, ya que por ser intenso no significa que sea un sabor muy largo. Puede ser un sabor intenso, bastante intenso, corto, que desaparece. Puede ser un sabor intenso, de sabor largo, el cual queda. Queda bastante segundo, incluso minutos, y empieza a devolverse. Ese sabor largo que a mí me gusta, que en otras ocasiones les he hablado de esto, ¿no? Les he dado una deducción de lo que es un sabor largo. En esta tequila puedo analizar que tiene un sabor intenso, medio largo, llega abajo a mi estómago, se empieza a devolver, empiezo a sentir ese calor que me gusta, esa elegancia, no es tan intenso, no es un calor que me toma todo mi cuerpo, todo mi pecho, pero se devuelve en una manera muy, muy simpática. Y empiezo a sentir ese retrogusto acá y empieza a perder la vanilla, empieza a presentar un poco de chocolate, un poco de chocolate bitter, de amargo. Y también eso picante, eso spicy, que también lo descubrimos cuando estábamos olorosando en el nose, ¿no? En sencillas palabras, la consistencia de esta tequila en sabor, que se puede comparar casi a la consistencia de un licor. Lo final amargo del chocolate lo hace picante en el sabor, en el olor, tanto como en el sabor largo. Crea una elegancia muy grande esta tequila, crea una elegancia en tono de olor y en sabor, que es muy, muy agradable. Es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados de definir de una tequila blanca normal. Su cuerpo, su personalidad, su carácter es 100% agradable, 100% agradable. Tiene esos tonos frutales, caramelo, pero el gran porciento, el 60-70%, es una vanilla intensa, la cual estoy convencido que viene de los barriles, ¿no? Es una vanilla muy intensa y lo que me gusta es que es una vanilla que deja presentar en olor o en sabor con mucha elegancia, sin chocar a los tonos como de caramelo, de chocolate o de turrón, el cual me refería en el momento de nose, en el momento de olor, ¿no? ¿Recomendaciones? Bueno, a mí no me gusta un destilado fino, no me gusta que se le agregue hielo. Me gusta el destilado, los destilados de alto nivel generalmente tenemos que saber bien a qué temperatura poder disfrutarlos y también cada destilado referente a lo que hemos cenado antes, ¿no? Aquí podemos hacer una excepción. ¿Por qué hago una excepción? Porque es tan frutal, tiene tonos tan dulces y tiene un final picante, un final de un chocolate amargo, un final de spices. Lo cual un par de centilitros de esta tequila en un vaso old fashion con 2 o 3 cubos de hielo haría una explosión química. El choque del hielo líquido en el destilado hace una explosión química. Una explosión que abarcaría todo el vaso old fashion, por ejemplo. Y todos esos invisibles tonos, olores y sabores se esparcerían por todo el contorno interior del vaso. Lo cual ayudaría a poder disfrutar más placenteramente. También podemos en cócteles, la típica margarita, con una tequila de alto nivel, con un buen White Triple Sec o Control.
y un jugo, zumo de limón recién exprimido, subiría bastante notoriamente la calidad del cóctel, ya que ya que se darían a conocer en todo su esplendor lo diferente del destilado, diferente del licor, etcétera, etcétera. Bueno, espero que les haya gustado este saludo y nota de cata. Doy gracias a todos los expertos y sobre todo a la Madre Patria España y Cataluña, el cual nos está haciendo conocer más del mundo de las tequilas, agaves, etcétera, etcétera. Y bueno, gracias a vosotros y a España empiezan también sus productores a vender sus productos a Escandinavia, ¿no? En los cuales yo creo que aquí somos muy, muy expertos en lo que es whisky, en diferentes whiskies, somos muy expertos en vodka, somos muy expertos en gin, y bueno, vino, ¿no? Según en lo que uno se ha educado. Pero yo creo que aquí en Escandinavia todavía tenemos un paso bastante largo de seguir aprendiendo el gran mundo de lo que es tequila. Y bueno, nosotros somos expertos que todo el tiempo estamos aprendiendo, aprendiendo de vosotros, de todos los colegas del mundo. Y en mi caso particular, y creo que muchos que me siguen en el norte de Europa, estamos aprendiendo de expertos como Rubén Ubrique en España, que nos enseñan mucho más el mundo de las tequilas. Y bueno, esperemos que estos grandes expertos vengan a hacernos una cata de educación y un saludo a mi país. Suerte. ¿Ok? Muchas gracias, damas y caballeros. Empiezo la próxima semana. Me quedan 2 o 3 ROM del sortimento de un cliente. Y en enero estaré un poco más con tiempo, más libre y comenzaré a hacer saludo de cata de whisky, que es el principal destilado con el cual yo he trabajado muchos años. Muchas gracias y bueno, bienvenidos a mi vida, bienvenidos a mi pasión, bienvenidos a mi vida. Cheers. Que estén presos.